me estás hablando de problemas, mono. ¿Vos? Pues, ¿qué problema vas a tener si sos un niño rico? Esta película es la historia de un muchacho y sus amigos que tenían de alguna manera todo en la vida para vivir una vida muy agradable. Tenían, son gente que pertenece a la clase alta de este país y que realmente tenían las posibilidades de vivir una vida productiva, relajada, muy interesante. Y sin embargo, un poco, tal vez las cosas que llevaban adentro, que del inconsciente, que no conocemos tan bien, pues que no racionalizamos mucho, pero que están ahí presentes, cosas como el racismo, como el clasismo, como la soberbia, como cosas como la cultura del dinero fácil o la cultura del yo defiendo mis intereses por encima de cualquier cosa, un poco la falta de solidaridad social, que son cosas tan arraigadas en la mentalidad colombiana, llevaron a que estos muchachos terminaran de alguna manera perdiendo el pie, algunos de ellos enloqueciéndose y terminaron destruyendo sus vidas cuando hubieran podido vivir muy bien. Y eso es un poco, de alguna manera, una anécdota que refleja lo que ha sucedido en este país por años y años y años. Y ese es el sentido de haber contado esta historia, una película sobre una historia sencilla, de gente sencilla, pero que sin embargo terminó destrozando su vida de una manera absurda. Bueno, mi personaje es Ibáñez. Es un personaje muy bonito porque sufre una transformación muy grande en la película debido a todo lo que hace su amigo, que es el protagonista. Entonces siempre está en la encrucijada entre qué es primero, la amistad o mi deber con el país, con la ley, etcétera. Bueno, mi personaje en Amigo de Nadie es Elena Vidal, la mamá del protagonista, pero más allá de ser una mamá o la mamá del protagonista, es una mujer que tuvo una vida muy, siempre con mucho dinero, mucho poder, que hizo lo que quiso, muy gocetas de la vida, pero que ahora con todas estas cosas que empezaron a pasar en los años 80 y 90 en el país, con el narcotráfico y esto, pues empieza a perder esa vitalidad, empieza a perder esa plata, ese poder. La familia, digamos que entra un poco en decadencia y ella no sabe muy bien cómo seguir la vida sin eso. Es una mujer que no sabe muy bien cómo dar amor ni cómo recibirlo, que va de la realidad bastante y que está, al igual que el resto de los personajes de la película, permeada por todo este fenómeno social tan fuerte que hubo en nuestro país y en una ciudad como Medellín, especialmente en los años 80 y 90. Esta es una película basada en un libro que en un primer momento se llamaba Para matar a un amigo y que ahora se llama Amigo Nadie, igual que la película, la nueva edición que encuentra la gente en las librerías, y que recoge una historia real, pero recoge también la leyenda urbana que hay alrededor de esa historia y recoge también un poco la imaginación de los escritores en respecto a lo que sucedía en ese momento en la ciudad, de lo que le sucedía respecto a la manera como la gente vivía la vida en esa manera. El libro me ayudó muchísimo. Ese libro lo pueden encontrar en librerías también, se llama como la película Amigo de Nadie, que a su vez estuvo inspirado este libro en una historia de la vida real que le sucedió a una familia colombiana en esta época, que es la familia que ustedes van a ver en la película. Mi trabajo, bueno, con el director, con el libro, con mis compañeros, con Juan Pablo hablando mucho también, y lo que hago siempre, investigar, buscar inspiración, llenarme la cabeza por acá de cosas para que después afloren de manera inconsciente en el momento del rodaje, que es como yo trabajo. Y bueno, fue un trabajo intenso, un trabajo duro, porque el personaje tiene muchos altibajos emocionales, pero delicioso de hacer. Un personaje que cualquier actriz quisiera. Bueno, yo empecé leyendo el libro, porque es una adaptación de un libro, empecé juicioso leyéndolo. Y a partir de ahí empecé a trabajar con el cuerpo, que es lo que me gusta. Entonces empecé a incorporar como toda esa información y todo lo que se le va quedando a uno del libro en el cuerpo. Y luego ya lo pone uno en contacto con el director, que también le da un camino a uno a seguir, y a partir de uno sigue trabajando, un poco sintiendo adentro qué es lo que uno quiere decir con ese personaje. Y ya al final es ponerlo en contacto con los otros actores, que es en últimas los que dan todo, porque uno está siempre reaccionando a ellos. ¡Sos mi hija y sos un monstruo! Acá todo el mundo está loco.
Bueno, la persona que venga a verla se va a encontrar con toda la época de los 90, con lo bueno y lo malo de esa época. Se va a encontrar con una historia sobre la amistad, sobre la violencia, sobre lo no dicho. Y va a encontrar muchos matices de la cultura colombiana puestos en esa historia. Bueno, la persona que venga a ver Amigo de Nadie se va a encontrar con una película entretenida, buena. Se puede comer sus crispetas fácilmente viéndola. Una película muy bien actuada, pero una película también importante de ver en el sentido de que nos pone a reflexionar este guión y esta película. Creo que sí entablan un diálogo con el espectador, porque siento que las personas que la vean se van a identificar de una u otra manera y van a estar tocadas profundamente por esta historia que pudo ser la de cualquiera de nosotros en este país. Pues va a encontrar un poco una historia donde hay mucha alegría, pero también hay mucho dolor, que es un poco las características de este país. Este es un país con un voltaje muy alto, donde vivimos la vida todos de una manera muy intensa y donde pasamos de cosas maravillosas a cosas muy complicadas con una facilidad impresionante. Bueno, yo los invito a todos para que no se pierdan este 7 de noviembre la película Amigo de Nadie, para que estén muy, muy pendientes de apoyar el cine colombiano. Los invito a todos a ver Amigo de Nadie, una película que realmente los va a impactar, una película que vaya a salir en los teatros a partir del 7 de noviembre. Hola amigos de Sin Exagerar, soy Patricia Tamayo, les mando un abrazo y un beso muy grandes. Los invito a que no se pierdan Amigo de Nadie, una película que está muy buena a partir del 7 de noviembre en cines. Ahí nos vemos, chao. Gracias, Dios mío, porque mi papá se murió y no le tocó ver este mierdero en el que vivimos.